nos van a dar un regalo a quien busca libre cualquier libro que queramos. Y están haciendo una competencia del que empaque más rápido libros. La librería más grande de toda Latinoamérica, 5 millones de libros. ¡Ay, mira! ¡Hey, qué más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena lectura, y hoy estamos en las bodegas de Busca Libre en Bogotá. Vamos a hacer un tour porque me invitaron a ver cómo es toda la logística, cómo es que tienen más de 5 millones de libros en el catálogo y cómo hacen para enviarle los libros a los lectores en menos de 24 horas. Así que ¡vamos! La visita empezó como se debe, con un desayuno espectacular. Me dan como ganas de comerme todos esos platos, están muy pequeñitos, entonces me verán por aquí un par de veces visitando la mesa. Oye, nos están diciendo que podemos escoger un libro. Y nos dieron regalito. A ver qué tiene el regalo. Y ahora nos dan otro, un libro gratis. Y otra cosita. Ay, qué cool. Separadores con imán. Vamos a empezar el tour con Germán. No, yo no soy el tour. Ella es Mafe, la jefe logística en esta bodega de Busca Libre en Bogotá. Tarea compleja definitivamente, porque aquí trabajan decenas de personas para despachar cerca de 2000 pedidos diarios a los más de 8 países donde opera esta mega librería. Vean nomás, cada uno de esos papelitos es un pedido diferente. ¡Qué locura! ¡Una elegancia! Bueno, vamos a ver cómo es que llega un libro en menos de 24 horas a su casa si están en Bogotá, y cómo llega a diferentes países del mundo. Así que vamos a hacer un recorrido por esta bodega para ver cuál es el proceso. Acompáñenme. Entonces, la primera estación de los libros es aquí, en este centro donde están todas las casas, donde llegan de todas las editoriales y todos los lugares del mundo donde está Busca Libre. En esta bodega pueden llegar semanalmente entre 5.000 y 10.000 libros, y sigue su proceso después de que se registra y todo a los estantes donde almacena y donde se organiza para meterlos en las bolsitas naranjas de la alegría. Entonces Isa nos va a mostrar aquí la sesión de defectuosos. ¿Y qué pasa con estos libros que ya nos contaron? Supongo que llegaron un poquito dañados, como que tienen esto doblado, por ejemplo. Este tiene parte del lomo arrancada, este tiene la sobrecubierta un poco rasgada. Ah, sí. Y la verdad, no sé si Busca Libre los revende o qué hace con ellos. Ahora nos contaron, vamos a poner ese clip acá. Justo entonces, por pura coincidencia. Mafe, tengo una pregunta. Me encontré con este libro defectuoso. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen con él? Acá Mafe nos está contando de algo que van a implementar en Colombia y que ya está en Chile, país donde por cierto se fundó Busca Libre en 2009 como una plataforma de intercambio de libros universitarios. La idea es que podamos comprar estos libros más baratos, como si fueran usados, aunque todos son nuevos, simplemente tienen defectos. 75 años más tarde. Pero Isa, ¿qué recomiendas ahí pues rápido de los libros dañados? La Vida Invisible de Addie LaRue, el primero de Mistborn, Steven Erikson, este debe ser como el tomo 40. Dicen que necesitaron solo un camión para traer este libro. Y están hasta los nuevos de BTS, para la gente que es fan de BTS. Obvio, ¿no? Ahí está. Lo bueno de esos libros grandes es que es muy difícil de robar, diría Busca Libre. Nadie se les va a robar. En cambio, por acá nos podemos coger uno. Martín se encontró el libro tibetano de la muerte. Este es bueno, vea. Este lo menciona mucho en Rayuela de Cortázar. Ah, ya sabe cuál se va a llevar, vea. Sí, realmente no es un libro tan fácil de conseguir y es costoso, o sea. Se consiguen libros raros acá. También libros conocidos. Ángela es demasiado aragana, mire, ya se quiere llevar ese. Claro, lo más caro. Deme el más caro, no me importa qué sea, pero deme el más caro. Vamos a ponernos aquí la seguridad. Yo no sé si puedo, pero voy a poner eso aquí. Primero la seguridad. ¿Cómo es que uno regula esto? Bueno, yo bien cabezón que soy. Bueno, continúo. Aquí están como los packs. Mándame el pack. ¿Cómo es el descuento que nos van a dar? Gran descuento. Gran descuento. Me gusta esa palabra. Alexa, qué lindo, gracias. Llegamos entonces, ahí tenemos a la bodega, y aquí pasamos a la parte de la distribución, donde ya están los libros separaditos y todo. Y ustedes se preguntarán cómo hacen los libros para llegar desde tantos países tan rápido a sus casas. ¿Cómo hace para un libro llegar en 24 horas? Y es que Busca Libre tiene alianzas con diferentes distribuidoras del país, y también tiene su propio canal de envío que se llama Envío Libre, donde tienen unas moticos que hacen envíos a Bogotá, y los libros pueden llegar en 24 horas, envíos express. Ustedes compran un libro ya, les puede llegar, si lo hacen por la mañana, incluso por la tarde, yo al otro día. Todos somos ansiosos por esas grandes historias, y esto es lo que hace Busca Libre para que llegue rápido a sus casas. Vamos a hacer un paseo por todo este paraíso, como diría Borges, de libros, y vamos a ver qué nos encontramos. Oiga, esta es la biblioteca de Abel de Borges, prácticamente una biblioteca imposible, vea. Un sueño o una pesadilla estar aquí encerrado.
creo que es un sueño. Busca Libre es la librería más grande de toda Latinoamérica, eso se dice sin riesgo de equivocarse, porque tienen un catálogo de 5 millones de libros en todos los países de Latinoamérica y España. ¿Quién organiza todo eso, parce? ¿Cómo hacen para meter todos estos libros ahí, para encontrar en este montón de estantes, para enviarlos a tantos países? Yo les tengo la clave, ya les voy a explicar. Y es que aquí cada libro está organizado en estos estantes, estantes literarios. Y tienen letricas, esta es la I, esta es la J, ¿sí o qué? Y tienen nivel y casilla. Entonces acá está el nivel 1, nivel 2, nivel 4, nivel 5, nivel 6, y cuando les llega un pedido allá, los que van a empacar, que los vamos a conocer ahorita, ya ellos saben cómo encontrarlo. Y si se dan cuenta, esto no está organizado como una biblioteca de literatura latinoamericana, que no sé qué, no, está organizado de manera diferente, pero muy eficiente. Vean, por ejemplo, en un estante pegaditos nos encontramos a todos los cuentos de García Márquez, excelentes. Ustedes saben que yo tengo una serie del canal llamada La Batalla de Cuentos Gabo, donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Ya hemos reseñado más de 15 cuentos y todos están en este libro fantástico. Pero miren, este estante literario está muy bueno. Al lado nos encontramos con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, una distopía excelente. Y al ladito, Harry Potter y la Orden del Fénix en la edición del 20 aniversario en la Casa Gryffindor. Y es muy curioso, eso está todo pensado, yo no lo sé, pero es eficiente, me han dicho. Porque vean, tenemos aquí el que les mostré ahorita de cuentos de García Márquez, y al ladito encontramos el otro, ¿cierto? Lo más probable es que obedezca a que quizá la persona que pidió estos libros, estos tres, es el mismo cliente. Entonces ya está organizado y simplemente están aquí esperando a que llegue otro libro. Supongamos que esta persona pidió, no sé, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende o Memorias de Adriano, que son los libros que estarán el próximo mes en el Club de Lectura Estante. Entonces todavía no le han llegado, están esperando que le llegue para mandarle el paquetico completo. Y allí más adelante vamos a encontrar los que llegan o se van para otros países. No se encuentran. Se supone que era casual, pero en realidad sí pasó antes más o menos. Estamos en una selva de libros y nos encontramos a otra influencer literaria. Maura, Maura, ¿qué más? ¿Qué te llevaste? Es que nos van a dar un regalo. ¿Ese es tu regalo? Ese es mi regalo. Estaba loca por este libro hace muchos años. Top. A ver, y es así ilustrado por dentro con top. Sí, pero es que es muy de divulgación científica. Wow. Entonces, hagan de cuenta que es como un libro ñoñete de estrellas. Olámosle. Ay, parce, eso huele muy rico. Huele al libro inglés del colegio. Sí, ok, huele al libro inglés del colegio. Era rico. Sí. ¿Tú cuál vas a elegir? No sé. ¿No? No sé, todavía no sé. Bueno, ya vamos a ver. Continuemos. Vean pues, llegamos a la estante de Perú. Aquí están los libros que llegaron del Perú. Y vengo específicamente a este país, no solo porque me gusta mucho, estuve hace unos años ahí, sino porque les tengo una noticia, una anécdota. Hace como 3 meses me compré Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, y hay dos traducciones, dos ediciones de la traducción que yo más recomiendo, que es la de Nicole Rambombi, La Alegría, y que la hace Penguin Random House Clásicos. ¿Sí o qué? Pero entonces Nicole hizo la primera edición en 2012 y hizo una edición revisada en 2022. Y cuando yo hablé con ella, porque la invité a que hablara con nosotros en el Club de Lectura Estante, me dijo, conseguíte la de 2022, pero como estaba recién publicada, solamente estaba en España, así que busqué en España, en Amazon España, a ver cuánto se demoraba en llegar y todo. Y me acuerdo que valía en euros, cuando lo convertía, me salía algo así como en 30 euros. Y después me busqué en Busca Libre y me lo encontré, y me salía, ponele como a 25 euros, me valió como 120 mil pesos colombianos, baja el número pedido por acá. Me llegó a mi casa rapidísimo en 3 días y fue una maravilla. Me ahorré plata y me llegó así. No sé si eso siempre pasa, conozco historias de que no siempre es así de rápido, pero esta es mi experiencia. Busca Libre fue fantástica, entonces por eso vengo a Perú, porque ese libro vino del Perú, así que ya saben, acá llegan. Y ya, por ejemplo, este lindo libro que viene del Perú con Dorito, edición muy pequeñita, este me lo puedo golear, pero no me lo voy a golear, soy una persona muy honrada. Bueno, Martín ya se encontró el libro que se quiere llevar, libro de hentai anime, chistosísimo, por la noche es todavía más chistoso. Entonces, una vez ya llegan todos los libros y el pedido está listo, los recogen. Voy a llevarle un pedido al parcero. Jonathan, te puedo llevar un pedido de los de aquí y tú lo empacas. Excelente. Vamos a coger este que está bueno. 100 años de soledad, una habitación propia de Virginia Woolf y García Márquez, Ojos de Perro Azul. Ave María. Qué excelente pedido. Vamos a ver entonces cómo es el proceso. Aquí Jonathan nos va a explicar. Son 3 libros con el número de pedido. Pasamos. Listo. Procedemos a empacarlo con su separador. Es. Aquí nos arroja
la guía que va para Manizales Caldas. Va este libro, excelente, ahí se junta con todos. Jonathan, muchísimas gracias. La buena. Todo bien. Wow, aquí está el parcero Martín haciendo una competencia del que empaque más rápido libros. Vamos a ver, vamos. Panita, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Competidor número uno. Cristian. Cristian, ¿cuáles son tus expectativas con esta competencia? ¿Confías en ti? Sí, obvio, de primero. ¿Nombre? Walter Vanegas. ¿Profesional la va a ganar? Claro que sí. Y por aquí tenemos a... Jonathan. Éxitos. ¿Listo? A los tres en la competición. Los tres en este momento están ahí compitiendo. 3, 2, 1, hagan. ¡Cristian! ¡Ganador absoluto, Cristian! Oiga, vea, Martín va a dar el premio. ¿Cuánto es el premio, Martín? 20 lucas. Yo pensé que ganaba un poquito más. ¿Cómo te sientes, Cristian? ¿Qué vas a hacer con el premio extra, hiper, mega, gigante? Gastarle a los amigos. Bolita para los panas. Muy bien. Lo que llega en vicio, se va en vicio. Felicidades, Cristian. Y una vez están esos libros listos para enviar, salen en los camiones de Busca Libre, en los envíos de las muticos de Busca Libre en la ciudad y a todo el país, y además también salen otros a otros países. Y ya me chismeé que esta va para Argentina y la de allá va para Chile. Bueno, imagínense que nos van a dar un regalo aquí en Busca Libre, cualquier libro que queramos. Yo ya tengo el mío elegido, por supuesto, es un paquete. Quiero este, que es unos libros de Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento. Yo ya tengo el primero, pero luego me di cuenta de que eran tres, entonces me quiero llevar este pack. ¿Y saben qué me acabo de dar cuenta? De que Ángela lo recomendó. Yo se lo recomendé, o sea, lo ven allí porque yo dije que era uno de mis libros favoritos. Gracias a mí, sigan mis recomendaciones. De nada, es que me lo han recomendado muchísimo, no solo tú. Me voy a comprar este libro que es Hábitos Atómicos de James Clear en inglés, porque estoy pensando en hacer un taller de cómo volver la lectura a un hábito atómico. A último minuto me lo compré y como están los defectuosos, me sale barato. Bueno, así termina el recorrido por la bodega de Busca Libre para saber cómo es que los libros nos llegan en 24 horas o rapidísimo para que los disfrutemos. Muchísimas gracias a Busca Libre por esta invitación. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces. ¡Buena lectura!